sensación de que para corregir al árbitro de cancha tiene que ser verdaderamente lo que marca el protocolo. Está inquieto el árbitro, no es como Hola a todos, seguidores de Ayuda de Tecno. En el video de hoy veremos cómo construir una radio Galena, un dispositivo antiguo pero fascinante que no requiere electricidad para funcionar. Si quieres saber su elaboración y funcionamiento, quédate en este video. Para comenzar a hacer esta radio Galena necesitaremos los siguientes materiales: condensador variable, mínimo de 400 picofaradios. Puedes encontrar uno en una vieja radio valvular de los años 50. Bobina, más adelante explicaré cómo hacerla. Auriculares, pueden ser comunes o de alta impedancia. Necesitarás un conector para conectarlos. Barra de ferrita, puedes comprarla o sacarla de aparatos en desuso. Clavos, para algunas partes del montaje. Transformador de 220 a 12 voltios, solo necesario si usas auriculares de baja impedancia. Un resorte, puedes conseguirlo de un cuaderno. Diodo de germanio, este componente es fundamental, actualmente es difícil de conseguir, pero algunas alternativas son el BAT85 o el BYB10. Y por último, una caja para ordenar nuestro circuito. Pueden usar madera, metal o el material que deseen. Comenzaremos colocando la bobina en la caja. Como pueden ver, esta bobina tiene dos embobinados, un primario y un secundario, con derivaciones para trabajar con distintas frecuencias. El recubrimiento blanco que ven es parafina, que pueden sacar de una vela, y sirve para asegurar la bobina y evitar que se mueva una vez terminada. Una vez colocada y asegurada la bobina, introduciremos el resorte en su interior. Este resorte nos servirá para asegurar la ferrita y evitar que quede dentro de la bobina. Por el momento guardaremos la ferrita para protegerla de daños. La colocaremos más adelante, una vez terminada la construcción. Ahora, en la parte trasera de la caja, colocaremos unos terminales que nos servirán para conectar el cable de tierra y el de antena. Una vez colocado, soldaremos el devanado primario, también llamado bobina de antena, a estos terminales. Uno de los extremos irá a tierra y el otro a antena. Como siguiente paso, soldaremos el valioso diodo de germanio en un puente de conexión, del cual saldrán dos cables. El ánodo del diodo irá al inicio del devanado secundario o bobina de sintonía, mientras que el cátodo se conectará más adelante. Continuando con nuestra radio, lo que ven aquí es un condensador variable antiguo que saqué de una radio valvular de los años 50, la cual ya no funcionaba. Este condensador variable tiene 3 en 1, cada uno con una capacidad de 400 picofaradios. El cable amarillo representa el extremo de los tres condensadores, mientras que los tres cables que salen del lado opuesto sería el otro extremo de los tres. En mi caso usaré solo uno de los condensadores, dejando así dos conexiones libres, por si en un futuro deseo hacer mejoras para sintonizar otros tipos de frecuencias. Además, si desean aumentar la capacidad de picofaradios, solo hace falta combinar los cables para realizar una conexión paralela con los condensadores variables. Si no tienen acceso a un condensador variable como este, una opción es construir su propio capacitor variable, utilizando materiales simples que pueden encontrar en casa. Por ejemplo, pueden tomar dos rollos de cartón de diferente tamaño, de modo que uno pueda deslizarse dentro del otro. Luego, cubran cada rollo con papel de aluminio, asegurándose de que estén completamente cubiertos, pero que no se toquen entre sí, manteniendo así el aislamiento necesario. Una vez preparados, coloquen los rollos uno dentro del otro y se darán cuenta que al girar el rollo interior pueden ajustar la capacidad del capacitor casero. Este condensador variable será fundamental para ajustar la sintonía de nuestra radio Galena, permitiéndose encontrar y recibir diferentes estaciones de radio. Continuaremos con la instalación de este condensador variable en nuestra radio en el siguiente paso. Una vez colocado el condensador variable en la caja, procederemos a instalar el transformador de 220 a 12 voltios. Para eso soldamos un extremo del devanado primario del transformador
al cátodo del diodo de germanio. Como mencioné anteriormente, este transformador solo será necesario si utilizamos auriculares actuales que tienen bajas impedancias, como 4, 8, 16 o incluso 32 ohmios. Su función será adaptar la impedancia de los auriculares para obtener un volumen un poco más alto y una mejor calidad de sonido. Por otro lado, los auriculares de alta impedancia que tenían una impedancia entre 2000 y 8000 ohmios no necesitarán el uso de este transformador, ya que su impedancia es adecuada para la radio galena, sin necesidad de adaptación. Si tienen uno de estos auriculares en casa, úsenlos. Notarán un sonido más original al de aquella época. Con esta instalación garantizaremos una experiencia auditiva óptima, sin importar el tipo de auriculares que utilicemos. Una vez que terminemos de soldar el diodo al transformador, tomaremos un cable de nuestro condensador variable y lo soldaremos al ánodo de nuestro diodo de germanio. Luego, soldamos el otro extremo del condensador variable al cable restante del primario de nuestro transformador. Dejamos esta conexión libre porque le hemos colocado una pinza cocodrilo, la cual nos servirá para seleccionar las distintas conexiones en las derivaciones de nuestra bobina de sintonía. Además, hemos colocado unos tornillos en la parte trasera de la caja para sacar las conexiones de la bobina, facilitando así la selección de las derivaciones y ajustes necesarios. Una vez completadas estas conexiones, procederemos a soldar el secundario del transformador al conector de nuestros auriculares. El orden de conexión es indistinto, así que pueden colocarlo como deseen. Con esta configuración completa, hemos preparado nuestra radio galena para recibir señales de radio. En el próximo paso, instalaremos la barra de ferrita y ajustaremos la sintonización para comenzar a disfrutar de nuestra radio casera, hecha por nosotros mismos. No se lo pierdan. Para que funcione esta radio, colocaremos la barra de ferrita, como mencioné anteriormente, y conectaremos la antena y la tierra. La antena que pueden usar podría ser la de una televisión, una antena loop o incluso un cable largo en el patio de su casa, puesto de pared a pared como si se tratase de un tendal de ropa. Hay mucha posibilidad de antenas que podríamos usar. En cuanto a la tierra, pueden plantar una barra de algún metal conductivo en la tierra de su patio. Tiene que ser tierra húmeda para mejores resultados. También podrían utilizar la tercera toma de su enchufe eléctrico si su casa está normalizada eléctricamente. Una vez que terminamos de conectar estas conexiones, escuchemos cómo suena esta radio. No, sí, no sé, es curioso, ¿no? Y el tiro libre del final y en definitiva hay arbitraje para... Pero en el medio de todo esto hay contrato. También el señor Ostaca. Claro, porque Boca le lleva un punto al equipo paraguayo y si el equipo paraguayo. Toda la semana y dice. No querrá decir nada. Qué preciosa, que eso pasa por la fracción de resultados, la derrota en Brasil. ¿De quién es la foto y quién la dejó? Como pueden ver, esta radio logró captar entre unas 4 o 5 emisoras AM, aunque solo una o dos eran tan intensas que se lograron escuchar a un volumen bastante fuerte. Antes de finalizar, es fundamental comprender cómo funciona nuestra radio galena, especialmente su capacidad para funcionar sin electricidad. Esta característica es posible gracias al principio de la inducción electromagnética. En nuestra radio, la bobina primaria de antena juega un papel crucial. Cuando una onda de radio atraviesa la antena, genera una corriente eléctrica en la bobina. Esta corriente, aunque débil, es suficiente para excitar la bobina secundaria, ubicada en el circuito de sintonía. La bobina secundaria, junto con el condensador variable, forma un circuito resonante. Cuando ajustamos el condensador variable, cambiamos la frecuencia resonante del circuito, lo que nos permite sintonizar diferentes estaciones de radio. Es importante mencionar que la radio galena no requiere una fuente de alimentación externa, como las radios modernas. En lugar de eso, aprovecha la energía de las ondas de radio captadas por la antena para su funcionamiento. Esta es una característica única y fascinante de la radio galena. Además, las derivaciones en la bobina secundaria nos permiten trabajar con diferentes frecuencias, lo que amplía nuestras opciones para sintonizar diversas emisoras. La barra de ferrita actúa como un núcleo magnético que aumenta la inductancia de la bobina secundaria cuando se inserta entre las bobinas.
Este aumento en la inductancia ayuda a mejorar la sensibilidad de la radio al aumentar su capacidad para captar y resonar con las señales de radio. Cuando retiramos la barra ferrita, reducimos la inductancia de la bobina secundaria, lo que puede hacer que la radio pierda su capacidad para sintonizar las emisoras. Es por eso que notarán que al sacar la barra ferrita, la radio ya no funciona correctamente. Al colocar la barra ferrita de nuevo entre la bobina, restauramos la inductancia y permitimos que la radio vuelva a funcionar correctamente, captando señales de radio y resonando con ellas para producir sonido. En resumen, la radio galena es un ejemplo impresionante de cómo la ingeniería simple puede aprovechar la energía natural del entorno para proporcionar entretenimiento y comunicación sin necesidad de electricidad. Es un recordatorio de los principios fundamentales de la física y la tecnología y un testimonio de la creatividad humana en la búsqueda de soluciones ingeniosas. Y eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartirlo con su amigo. Su ayudante tecnológico se despide. ¡Hasta la próxima! Suscríbete si tomas agua. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep